18 saliendo Emiliano Martínez entregando para Marichal. Marichal la tiene, transmite la radio deportiva del Uruguay, Sport 890, líder por escándalo en transmisiones deportivas. La pelota viene ahora sobre Corujo. Corujo la recibió sobre la zona de la derecha, tiró para Ocampo, va a ir a buscarlo Ocampo, la bajó para Leandro. Prepara Leandro, puede venir. Va Leandro, trata de avanzar, lo cerraron. Saca la pelota Tizón. Tizón la coloca sobre el sector derecho del ataque de Villa Española. Recupera Cándido. Cándido con la bola. Ahí está Cándido. Cándido para Felipe Carballo. 19. La pelota para Leandro. Leandro para Cándido. Cándido va a levantar el centro. Busca Nacional. Saca con un golpe de cabeza Acevedo. Viene a buscarla Carballo. Carballo preparó. Busca llegar. Tocó para Leandro. Para Carballo. Queda larga. Sacará Cristian Tizón. Tizón con la pelota. Ahí viene Tizón. Tizón avanzó. Corrió el pequeño futbolista de Villa Española. Entregó la pelota para la Perla Silva, que dejó para Tizón. Para la Perla otra vez. El toque que viene en dirección de la mitad de terreno para Emiliano Gan. Gan para Puente. Puente corre, cruza la frontera, viene avanzando. Lleva la pelota Puente. Puente se frena. Ahí está Puente. Puente para Emiliano Gan. Gan asegura la pelota. La viene llevando a la altura de la mitad de terreno. 19. No tenemos goles en el parque. La bocha viene más atrás para Riquero. Riquero coloca para Puente. Puente con la pelota. Puente en campo ajeno. Dejando para Riquero. Matías Riquero se acerca hasta la frontera. Todavía en territorio propio. Lleva Riquero. Riquero coloca por bajo. Mal. Recupera la pelota Nacional por Emiliano. Se mandó Emiliano. Va Emiliano. Cuidado con Leandro. Leandro entró con Ocampo. Ocampo lo tiene. Vergesio está. ¡Gol! 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 ¡Subió! ¡Gol! De Nacional, Gonzalo Vergesio. Un error en el medio campo de Villa Española en los toques. Una gran recuperación de Emiliano Martínez. La pelota derivó para Ocampo. Ocampo le dijo, dale, hacelo. Tomate revancha al cordobés Vergesio, que la empujó al arco vacío. Y Nacional, en 19.50, saca ventaja en el Gran Parque Central. Vergesio pone Nacional 1, Villa Española 0. Notable Emiliano Martínez. Primero el desafío de ir a buscar una pelota que la tenía Villa Española. Fue a anticipar y llegó antes. Y después mostró los fundamentos técnicos, la confianza por trasladar la pelota y por cederla en el mejor, al mejor jugador para poder descargar, que fue Ocampo, una pelota que volvió al capitán para anotar su gol. Bueno, estos son los goles que se pueden dividir en porcentaje, ¿no? Y la mayor parte del porcentaje se la lleva Emiliano Martínez. Cómo robó la pelota, cómo encaró, cómo accionó, cómo buscó el momento para darle el balón a Ocampo. Después este hizo la del puntero derecho, muy buena jugada. Y solamente Vergesio tuvo que colocar su botín derecho para rematar y marcar el primer gol tricolor. ¡Golazo de Cololó! Sport 890. Décimo primer gol de Gonzalo Vergesio en el campeonato. Es uno de los goleadores del torneo de apertura. No llega Pablo Silva, revienta la pelota Marichal, la manda hacia la media cancha. Leandro se duerme, se la roba Emiliano Albín. Valdesau se entrega la pelota para Santiago Ramírez, coloca para Pablo Silva, saca Marichal. Marichal ubicó la pelota para Cándido. Cándido saliendo por el sector de la Delgado, coloca la pelota para Cantera, para Cándido. Cándido se manda arriba, gana Nacional por un tanto contra cero. Gol de Vergesio. Vergesio tira para Ocampo, habilitado. Arrancó, ahí viene llegando, atención, peligro de gol, apuesta al gol, apuesta al gol. No va más. ¡Gol! Nacional, Brian Ocampo. Brian Ocampo define por encima de la salida del guardameta de Villa Española, Facundo Silva, y aprovecha para tocar la pelota, mansita, suave como brisa, se desinfló antes de entrar para marcar el segundo de Nacional. 24 minutos del primer tiempo, Ocampo pone el 2-0. Impresionante la definición, la calidad de Ocampo para picar, para confiar en algo que habitualmente es difícil, que es hacer que la pelota pase por encima de un arquero alto con tan poco recorrido. Gran definición de Ocampo para que Nacional firme ya la segunda ventaja. Otra vez la recuperación de Nacional y el accionar con mucha velocidad. Muy bien Vergesio, ¿no? Colocando de media vuelta un pase que encontró Ocampo. Totalmente habilitado, este accionó, puso cuarta, quinta y resolvió con una calidad brutal. Nacional marca el partido y lo gana 2-0. ¡Golazo de Cololó! Sport 890. Es el segundo gol de Brian Ocampo en el campeonato. Saca la pelota Villa Española para el bigote, va contra Marichal. Está para tomarla Cándido. Cándido tira para Vergesio, arranca Vergesio habilitado. Se viene Vergesio habilitado y está. Toca para D'Alessandro. ¡Gol! ¡Offside! ¡Offside!
offside de Alessandro. Offside. Tiro libre que va a estar efectuando Villa Española. Vos sabés que a mí me quedó alguna duda de si realmente está en offside Bergesio, ¿no? Es el punto que va seguramente a analizar el VAR. Una jugada en la que yo no sé, lo noté a Bergesio muy pendiente de quién era el penúltimo hombre. Por eso que me sorprende la decisión. El insanador Belliso, no de más vueltas todas, las herramientas de Francisco Sigma para construcción en seco con un año de garantía, la mitad del esfuerzo y el doble de rendimiento en Barraca Luisi. Bridgestone e Itaú juntos te cuidan. En julio comprando neumáticos Bridgestone, 25% menos con tarjetas Itaú y 12 cuotas sin recargo. Bridgestone, el neumático número uno del mundo. ¡Qué tranquilo está el golero! Javier. Porque compra en Mercado Libre y conoce la reputación de todos los vendedores. No es offside. Yo no sé, André, cómo lo viste vos. Recontra fina, Martín, recontra fina. Si es offside, es milimétrico. Bueno, es una. La verdad que acá, viendo así rápidamente la reiteración, parece que está habilitado, ¿no? O sea, se está revisando en este momento para que la gente entienda si llegan a entender de que no es offside y es gol de D'Alessandro. El tema que se están tomando su trabajo, Andrés Casellara nos dice que es muy fina. La verdad que nos quedamos mirando acá con Martín como sin entender. Por pocos centímetros. Por pocos centímetros. Sea lo que sea, tiene que ser muy pocos centímetros. Pero además es como dijiste vos, como que hasta Bergesio estaba pendiente en el momento de su posición para tratar de quedar habilitado. Veremos, lo están analizando, evidentemente no es fácil, pero bueno, también D'Alessandro pendiente de si es válido su primer gol o no. Mirando un partido transfieras como si lo estuviera jugando. Rixona llegó para protegerte. Rixona, nuevo patrocinador oficial de Peñarol y de Nacional por las próximas dos temporadas. Un equipo puesto a punto e hizo un equipo ganador. Ganamos también con nuestras herramientas Talleres González, la mejor solución en máquinas y herramienta. Seguimos revisando el gol de D'Alessandro y el tiro libre que va a ser el guardameta Silva. Nacional. Sí, escucho. Se viene Joaquín Trasante, otra variante de Capucho. Bien, mientras sigue revisándose el gol, que en caso de ser invalidado sería una cuestión de milímetros, centímetros. Ahí está llevando su mano al interlocutor, el árbitro del partido. Ahí está guardando para escuchar mejor, hace este gesto. Lo van rodeando Denis Olivera, Puente, Ocampo. Ahora viene D'Alessandro a preguntarle algo. Él trata de salir del sector donde están los jugadores. Trasante está pronto para ingresar al campo de juego. Silva para hacer el tiro libre. Pero todo puede cambiar si se convalida el gol de Nacional. El que se esté demorando tanto, Roberto, es síntoma de que está clara esta historia, ¿no? Lo están definiendo por centímetros. Tienen que trazar, no hay otra. Y debe ser complicado porque deben estar viendo la posición del qué parte del cuerpo con la que puede hacer un gol puede llegar a estar en offside. La verdad, a mí me llamó la atención que levantar la bandera, pero bueno, la tecnología dirá. Se viene la última variante en Villa Española, el número 28, William Machado. Línea completa de Revoque Sica, un producto para cada necesidad. Impermeables, manuales o proyectables, ahorra tiempo y dinero con los Revoque Sica. Sica, construyendo confianza. Gol, 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 gol. Gol de Nacional, gol de Nacional, gol de D'Alessandro. Gol de Nacional, gol de Nacional. D'Alessandro lo celebra Nacional, es el tercero, 32 minutos con 30. Nacional 3, Villa Española 0. Y está bien, y en este caso la tecnología le dio la razón a una jugada que ya parecía desde acá que no era para levantar la bandera. Muy inteligente Bergesio y generoso Bergesio. Bergesio tiene el campeonato de goleo, pero acá tenía la chance para definir, pero prefirió el gol de D'Alessandro. Este es el partido para levantar rendimientos individuales, pero también levantar el ánimo de algunos futbolistas, ¿no? Y está claro de que esto ha pasado en este encuentro que Nacional está goleando a Villa Española, pero para D'Alessandro también muy importante, porque está bien, le pusieron suspenso, porque la jugada era muy fina, pero fue gol del argentino, el primer tanto en Nacional, que lo festejó un rato después, pero con festejo al fin. ¡Golazo de Cololó! Sport 890.